Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí quiero que tengáis en cuenta que lo podéis leer según vuestro ascendente, según vuestro sol o según vuestra luna. Por ejemplo, si tenéis, yo qué sé, un ascendente Leo, pues podéis escuchar el pronóstico de Leo. Si tenéis luna Virgo, pues también podéis escuchar pronóstico de Virgo. Y si tenéis sol en Acuario, pues también os sirve. Así es como yo lo hago y me viene muy bien. Bien, pues comenzamos. Cáncer. Si bien para los cánceres la familia es lo primero y os encanta cualquier ocasión que os permita volver a reuniros, en el mes de diciembre puedes estar un poco taciturno. Percibes una energía que te bloquea y no te permite nadar con la corriente. En estos momentos lo que haces es replegarte, cuando en realidad es la circunstancia perfecta para abrirte y tratar de poner en palabras lo que sientes. A pesar de esto, las fiestas son para ti un pretexto excelente de fraternizar y recuperar el tiempo perdido con las personas que más quieres, aunque también es posible que eches de menos a personas que estén lejos y con las que no puedas retomar el contacto. Tienes que centrarte en las que están y tratar de superar el pasado. Lo único que vale la pena es el presente. Tus pensamientos son ahora los que están construyendo, además, el futuro. Bien, amigos, como siempre, aquí termino. Hasta muy prontito con el vídeo del 2023 que está ya metido en el horno. Un abrazo enorme, como siempre. Seguramente volvemos a estar muy pronto y si no, feliz Navidad y felices fiestas para todos. Y que sepáis que estoy muy agradecida a todos los que seguís mi canal, sobre todo por vuestra fidelidad, que aunque todavía no sois muchos, para mí sois un tesoro. Gracias.